Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo programa A Más Deporte. Ya saben que dijimos que iba a apostar PTV por el deporte, ya pudieron disfrutar el lunes de ese programa, esa resaca blanquiverde que nos dejó el Córdoba y también el filial con mi compañero Nacho Serrano. Y hoy miércoles lo dedicamos a todo el resto de deportes que podemos disfrutar en Córdoba. Para eso tenemos unos invitados de excepción. Vamos a empezar haciendo un análisis de cómo está el deporte tanto en Córdoba como en la provincia con nuestro primer invitado, Martín Torralbo. Delegado de Juventud y Deportes, Martín. Bueno, lo primero, comentarte, ¿no?, que decíamos y siempre comentamos que somos unos privilegiados por dedicarnos a lo que nos gusta. En este caso, tú te dedicas a lo que te gusta porque tenemos que decir y recordarle a todo el mundo que tú has sido también deportista. Eres licenciado y diplomado, creo que en Magisterio y Psicopedagogía, con lo cual, bueno, privilegiado por disfrutar del mundo de deporte desde tan cerca. Buenas tardes, María, pues la verdad es que sí, somos unos privilegiados. En este caso yo me considero un privilegiado al estar participando directamente en la gestión deportiva que incide directamente en Córdoba y provincia. Y bueno, como tú bien comentas, el deporte a nivel provincial y a nivel de Córdoba ciudad a lo largo de los últimos años está experimentando un crecimiento brutal, y eso es muy positivo porque hoy día el deporte ya no se considera solamente una actividad física como tal, sino también es un importante reclamo turístico que incide directamente en el beneficio de nuestros pueblos y de nuestra ciudad también. Estamos día a día muy cerca de todos los acontecimientos deportivos que pasan. Ahora te iré preguntando cómo es tu día a día, porque te vimos, por ejemplo, ayer, ¿no?, apoyando ese, hablábamos antes de empezar a grabar este programa, hablábamos de ese torneo solidario que se desarrollará de pádel en el Aeroclub a favor de Lela, ¿no? Y te hemos visto también esta mañana la presentación del equipo Genuín, creo que es el equipo, y siempre muy cerquita de todo lo que acontece, como tú decías, bueno, como reclamo también a todos esos deportes que se desarrollan aquí en la ciudad. Bueno, desde siempre el que ha estado dentro del deporte, como es mi caso, en una modalidad como el fútbol o en cualquier otra, somos conscientes de que la mejora y para poder incidir mejor en el deporte tienes que estar a participar directamente. Para mí es un auténtico placer desplazarme a allí donde haya una actividad deportiva que fomenta la Diputación de Córdoba, pues para promocionarla, para apoyarla directamente y sobre todo para vivir en situ aquellas cuestiones que de cara a futuro pues se nos pueden escapar y podemos mejorar en este sentido. Hoy presentamos una actividad como es el equipo cordobés del Córdoba Club de Fútbol que va a participar en la Liga Genuín. Es un proyecto pionero en el mundo y además vamos a tener la ventaja de contar un equipo cordobés que conjuntamente con otros 17 equipos más del fútbol español pues van a participar en esta liga, que va a tener 4 sedes, y que yo lo he dicho hoy en la rueda de prensa y espero que sea una realidad. No solo apoyamos a este colectivo, al colectivo de deficiencia intelectual, sino que además también esperamos que el próximo año, y también con el apoyo de la institución, de la Fundación La Caixa, de la Fundación Córdoba Club de Fútbol, pues nuestra capital pues sea una de las sedes también de esa Liga Genuín para el año que viene y podamos atraer a una competición tan bonita y tan significativa como esta. Cuéntanos, Martín, ahora sí, ¿cómo es tu día a día de trabajo? ¿Qué es lo que tú desarrollas cada día desde que tú llegas a tu oficina allí en la Diputación? Bueno, pues el día a día es una vorágine tremenda, ¿no? Desde primera hora de la mañana tratando en el despacho directamente pues con representantes deportivos, con representantes institucionales de los ayuntamientos, viviendo y planificando el día a día de la problemática que tienen en los municipios y fundamentalmente también tratando de, como he dicho anteriormente, atraer el máximo número de eventos deportivos de calidad pues que repercutan directamente en el beneficio de nuestros pueblos.
pueblos, ¿no? Hace dos años cuando entramos difícilmente se podía ver en Córdoba capital o Córdoba provincia al año más de uno o dos campeonatos de Andalucía de una modalidad deportiva, ¿no? Hoy día pues somos referentes en la organización de campeonatos de Andalucía, ¿no? Se me ocurren campeonatos de Andalucía de baloncesto, de fútbol sala, pero es que no solo nos quedamos ahí, sino que también hemos sido referentes y somos referentes en la organización de campeonatos de España. Este año, en el 2017, hemos organizado el campeonato de España de karate, en el 2018 ya hay proyectos como el campeonato de España de taekwondo, también un campeonato de España de boxeo, aprovechando también la figura de Rafa Lozano, ese cordobés histórico que está en las categorías inferiores de la selección. Y bueno, en definitiva, ese es mi día a día. Durante la semana mucho trabajo en la gestión, visitando muchos pueblos, instalaciones deportivas, recibiendo pues las mejoras y los propósitos de mejora en materia deportiva que tiene la provincia y también pues la ciudad. Y luego durante el fin de semana pues todavía aún más frenético que durante la semana, porque si la semana es gestión, durante el fin de semana es asistir a esos eventos deportivos, a esas competiciones, a respaldar pues el trabajo que los clubes de la provincia y de la capital en sus distintas competiciones están desarrollando. Todo eso en el apartado organizativo, Martín, pero te pregunto ahora cómo está el deporte en Córdoba y por supuesto también en la provincia a nivel pues sobre el terreno, ¿no? ¿Cómo está ese nivel deportivo? Porque vemos que poquito a poco sí que van surgiendo, hemos tenido durante la historia muchos deportistas muy importantes aquí en Córdoba, pero ¿cómo está el nivel de esos deportistas? Pues yo sinceramente, clubes, que compiten ya a muy alto nivel. Yo sinceramente creo que por suerte tenemos un panorama deportivo en Córdoba, en la capital y en la provincia, pues muy positivo. Y muy positivo porque tenemos equipos, tanto en categoría masculina como en categoría femenina, que yo siempre lo recalco, ¿no? Estamos avanzando muy poquito a poco en lo que a deporte femenino se refiere, nos queda muchísimo por recorrer, pero sí que es verdad que aquí en Córdoba tenemos un foco importante de clubes y de deportistas femeninas que son referentes y que necesitan todo el apoyo y además la visualización que a los medios de comunicación le dais, pero sobre todo de la sociedad cordobesa. El deporte cordobés, en lo que a clubes se refiere, bueno, pues tenemos el ITEA, que este año también ha resurgido y tiene una plaza en una categoría pues también importante, nuestro Córdoba Club de Fútbol, que aunque sea el equipo de la ciudad no deja de ser la representatividad de toda la provincia, pero luego también tenemos conjuntos como Priego Tenis de Mesa, conjunto masculino y femenino, tenemos el Ángel Ximénez, que está compitiendo en la máxima categoría del balonmano nacional, el Arde Palma del Río en la segunda. Bueno, yo creo que hay muy buenos mimbres de deportistas en lo que a clubes se refiere y también en deportistas individuales que están compitiendo y llevando el nombre de Córdoba pues a los máximos niveles. Yo lo catalogaría de muy positivo el deporte cordobés, la situación actual en estos momentos. Y valoramos también de manera positiva esa afición al deporte cordobés, porque en todas estas competiciones que vemos, bueno, yo poquito a poco me voy profesionalizando, ¿no? Y aprendiendo de estos deportes que es verdad que me van gustando y me van enganchando. Hablaba el otro día con Antonio García Yácer, ¿no? Que sí que estoy yendo a todos los partidos de fútbol sala y ITEA. Ahora después hablaremos un ratito con David Leal y es verdad que nos sorprende ver cómo está el pabellón de Vistalegre en todos esos compromisos, pero por lo que hemos podido ver en casi todos los deportes, baloncesto, balonmano, afición de Córdoba apoyando siempre a sus deportistas. Siempre. Es muy positivo que tanto que los clubes deportivos estén en máximas categorías como que también que tengan una masa social importante detrás. Córdoba y su afición, por poner, hablas del ITEA, como podríamos hablar de los pabellones llenos de el Ars de Palma del Río, del Ángel Ximénez, la afición cordobesa siempre responde y eso es un filón importante que tenemos que tener en cuenta. Yo creo que es muy positivo para nuestra ciudad, para nuestra provincia que estén los equipos, pero fundamentalmente es más positivo pues el gusto que tiene la afición en dar ese calor y en participar cada vez más de estos acontecimientos. Martín, tú por tu trabajo tienes la oportunidad de viajar, de tratar, ¿no?, con gente, con otros diputados, con gente del deporte fuera de Córdoba. ¿Qué visión tienen ellos de nosotros, de nuestro deporte? Pues la verdad que es muy, muy positiva, ¿no? A nosotros si de algo nos tachan es porque somos una institución, una provincia muy dinámica en lo que a deporte se refiere. Hay un dato muy significativo que siempre resalto cuando me preguntáis o cuando tengo oportunidad. Es tanto la vorágine de crecimiento que ha tenido el deporte de Córdoba en los últimos años, son tantas las disciplinas deportivas que cada año tenemos más circuitos provinciales
no solo de deportes, porque hay deportes como el baloncesto, el balonmano, el fútbol sala, que están súper reglados, que están súper asentados y que no necesitan una difusión y un apoyo porque por sí solos ya crean una expectación importante, pero otro tipo de deportes como el atletismo a través del circuito de carreras populares, el triatlón, el duatlón, la MTB, el pádel, cada día o el circuito provincial de natación, cada día son más los deportes que tienen más participantes y que tienen una demanda muy importante para esos usuarios tener competiciones regladas para poder competir, ¿no? La Diputación de Córdoba es una institución dinámica y conjuntamente con la provincia, con todos los ayuntamientos, estamos consiguiendo poner mucho énfasis en que todos los deportes que tienen demanda, que son muchísimos, pues tengan, que cada persona que quiera practicar un deporte en nuestra provincia tenga su competición reglada y pueda desarrollarlo sin ningún tipo de dificultad. Supongo que ayudará mucho en vuestro trabajo, bueno, esos deportistas sobresalientes. Te pongo el caso porque me toca de cerca y la conozco desde pequeñita, de Lourdes Mohedano, por ejemplo, que es verdad que también, bueno, pues se le caen, sobran palabras, ¿no? Cuando habla de la ciudad, también hablando de Peñarroya, Pueblo Nuevo, de su pueblo, y llevan el nombre de nuestra ciudad y nuestra provincia pues por todos los lugares, no solo de España, sino del mundo. Sí, Lourdes Mohedano. Te pongo ese ejemplo, sí, como muchos. Son muchísimos deportistas, concretamente Lourdes Mohedano, puntualizando, y también en la rítmica. Bueno, Córdoba tenemos dos conjuntos, que son el Séneca y también el Liceo, que son históricos en el panorama nacional. Aquellos o aquellas que no conozcan la rítmica, pues yo desde este medio pues les invitaría a que vayan a una competición. Es impresionante el grado de dificultad, el grado de compromiso y además la coordinación tan bonita que hay en ese deporte. Y lo que más me fascina, más allá de la deportividad, de la coordinación, son la grada, el ambiente que se respira en cualquier competición de gimnasia rítmica. Los últimos años, y gracias pues al auge y de la figura de la cordobesa, de Lourdes Mohedano, a ese gran trabajo que está ella desarrollando, pues en nuestra provincia está creciendo mucho esta modalidad deportiva y es un auténtico placer asistir a todos y cada uno de los eventos deportivos que tienen que ver con la rítmica. Poquito a poco, Martí, vamos a ir intentando, bueno, conocer todos estos deportes que quizás son un poquito más desconocidos. De momento vamos a ir haciendo un repaso y terminamos ya contigo, pero todavía nos queda un poquito por delante. De todo lo que ha dado de sí este fin de semana, hemos intentado, bueno, pues juntar todos los resultados de todos los deportes, todos los clubes, deportistas que han competido durante este fin de semana, y vamos a intentar, bueno, pues contigo hacer un repaso de todo lo que ha dado de sí. Empezamos, como estábamos comentando antes, por ese fútbol sala. Tenemos a Itea, que ya saben que consiguió el año pasado, bueno, subió a segunda división, y tenemos ahí ese resultado del último fin de semana, jornada número 3 en segunda división. Itea, Córdoba Club de Fútbol Sala 1, Pescados Rubén Burela 8, y en segunda división femenina, bueno, también en esa jornada 3, en el grupo 3, Elegido 2012-7, Cajasur Deportivo Córdoba 3, Martí. Bueno, el ITEA es verdad que le está costando un poquito de trabajo, ahora después hablaremos con David de esa adaptación, pero es verdad que incansable en su expectativa, es verdad que los vemos siempre desde el inicio del partido con muchísimas ganas, a pesar de un resultado en contra. Bueno, pues es verdad que son conscientes de que pueden revertir la situación. Lo vimos en el primer partido, que fue un gran ambiente también en Vista Alegre, se conseguían poner por delante 2-0, pero es verdad que al final, bueno, esa mala pata, ¿no? Pero es verdad que están haciendo un gran trabajo con Mácara, después iremos analizando cómo ha empezado la Liga ITEA, pero bueno, de momento grandes expectativas, es verdad que con ganas ya de revertir la situación, pero grandes expectativas las de esta ITEA. Sí, bueno, un equipo joven que está en una categoría élite este año, un equipo que fundamentalmente viene basado en gente joven, en la base. Hay muy buen nivel, pero estamos hablando de la segunda categoría del fútbol sala nacional. Yo confío plenamente en que pronto se hagan con la categoría. Me consta que el entrenador, que la directiva y sobre todo los jugadores, hay muy buen conjunto y pronto pueden estar en los puestos pues más cómodos, y estoy convencido de que con el trabajo diario a lo largo de la temporada lograrán salvar la categoría. Eso con respecto a la segunda división masculina y femenina, y pasamos ahora al resto de equipos de Córdoba y provincia que están en tercera división. Se ha jugado la segunda jornada y tenemos en ese grupo 17 de tercera división al Pozo Blanco, que perdía frente al Isleño de San Fernando, perdía 5-2, y a La Salle, que empataba a 4 con Unión África Ceutí. Tenemos también en ese grupo 18 al Bujalance, que ganaba 8-4 frente al Electro Beltrán, y Apaga y Vámonos, que empataba 3 en Alaurín el Grande.
bueno, Martín también, ¿no? Equipos que luchan por sus intereses también en este fútbol sala intentando hacerse grandes. Pues sí, la verdad es que tenemos muy buenos mimbres en la provincia de Córdoba. Hablabas de esos clubes anteriormente, dentro de ellos hay un histórico, el Bujalance, que también estuvo en División de Plata, que actualmente está ahí, y bueno, eso es sinónimo de que el ITEA pues no solo es el referente, que lo es, de nuestra provincia, de nuestra ciudad, sino que también hay mimbres suficientes en otros pueblos que pueden ser de aliciente para que el fútbol sala a nivel Córdoba siga creciendo. Vamos, ahora pasamos de deporte, que nos cambiamos al baloncesto con el Yo Sí Que Sé Córdoba Basket, que todavía terminaba este fin de semana la pretemporada, conseguía, bueno, es verdad que perdía al final, se adelantaba en el marcador frente al Andújar, pero finalmente perdía por un punto y empezarán el 7 de octubre, empezarán ya con esa jornada 1, empezarán su liga frente a, bueno, un nombre complicado, esto del baloncesto, vamos a intentar decirlo, Hotel Hulls. Y lo dejamos ahí, bueno, es verdad que le deseamos también todo lo mejor a los chicos de Yo Sí Que Sé Córdoba Basket. También te comentaba, ¿no? Porque poquito a poco viendo esas imágenes, esos partidos, vemos ahí, ¿no? El gran ambiente en Vista Alegre, también muchísima afición al baloncesto, muy tradicional también en Córdoba, que es verdad que antes tenía el Caja Sur y, bueno, ha ido derivando, tenemos ahora el Yo Sí Que Sé Córdoba Basket. Bueno, pues le deseamos también lo mejor, Martín, el baloncesto también es un deporte que promete en esta provincia. Sí, bueno, Yo Sí Que Sé, el año pasado ya conseguía llenar y crear un ambiente muy importante en Vista Alegre y estuvo a punto, coqueteando ahí con el ascenso de categoría hasta última hora. Este año yo lo que les deseo es la mayor de la suerte y estoy convencido de que también van a hacer muy buen papel en esta categoría. Pues seguimos con este repaso y nos pasamos al balonmano. Bueno, Martín, de estos chicos qué decir, ¿no? Sí que están en la Liga Sobal. Empezamos repasando, bueno, pues ese resultado de Club Balonmano de Albia Puente Genil, conseguían su victoria el pasado fin de semana frente al Zamora, ganaban 23-18, y también en la División de Honor Plata Femenina, en esa cuarta jornada, el Club Balonmano Roquetas 28, perdían las chicas de Adesal Córdoba 26. Bueno, en el balonmano, Martín, el Puente Genil, pues ahora veremos, ¿no? Que es verdad que gran apoyo el que tienen siempre estos chicos de la Liga Sobal, ellos van a otro ritmo. Es un lujo contar con un equipo como el Ángel Ximénez, la máxima categoría del balonmano nacional, compitiendo con conjuntos tan potentes como el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Con los mejores del mundo en esta modalidad deportiva. Y luego pues también es un lujo contar en la segunda femenina, pues como bien decías, con el Adesal, un conjunto de chicas que es referente, que siempre está arriba en esta segunda división, que el año pasado estuvo también a puntito de subir a la máxima y que están coqueteando año tras año, y también estoy convencido de que tarde o temprano lo van a conseguir y vamos a tener pues a dos referentes, tanto masculino como femenino, en las máximas categorías de este deporte. Intentaremos hablar con ellas la semana que viene, estamos cuadrando a ver si podemos grabar algún partido, intentaremos que también nos cuenten, bueno, pues cómo les va la competición a ellas. Y seguimos con la División de Honor Plata masculina, seguimos con ese repaso, la jornada 3, Club Balonmano Villa de Aranda 30, Zumosol RS Palma del Río 24, y en la primera estatal masculina, en ese grupo F, en la tercera jornada, Club Balonmano Roquetas 27, Cajasur Córdoba de Balonmano 29. Bueno, yo sigo diciendo lo mismo que he dicho anteriormente, el nivel que tenemos de clubes deportivos en nuestra provincia es... Casi terminó el Palma de Río la temporada pasada. Es brutal, estuve yo en el partido de la temporada pasada, ese partido estuve yo presenciándolo directamente, y bueno, es impresionante, por poquito no consiguieron el ascenso, hubiéramos tenido dos equipos cordobeses en la máxima, pero bueno, yo creo que hay también mimbres suficientes y que van a ser una gran temporada este año. Cambiamos ahora también de tercio y nos vamos al tenis de mesa. La superdivisión masculina empezaba con la primera jornada. Cajasur Priego ganaba 4-1 a Fundación Cajasol Hispalis, y a las chicas de la superdivisión femenina, que no han empezado todavía la liga, empezarán creo que en dos semanitas, empiezan como visitantes en Cataluña, tienen dos participaciones allí y ganaban y conseguían esa competición el fin de semana pasado en lo que se llama la ETU Cup Europea, lo que es la Copa de Europa, digámoslo, en el fútbol. Conseguían su pase a la segunda ronda frente al Linares, ganaban 1-2. Sí, un club en modalidad masculina y femenina que lo tenemos instaurado en Priego de Córdoba y que está compitiendo a nivel europeo con los mejores. Es todo un referente de esta modalidad deportiva en nuestro país y bueno, eso es gracias al gran trabajo que están desarrollando a nivel deportivo en este municipio de Córdoba.
Pasamos ahora al atletismo, te voy a pedir también, cuando terminemos este deporte, que le deje un mensaje a Marta, que la tenemos también aquí, ahora hablaremos con ella. Este fin de semana ha tenido lugar la 32 edición de esa media maratón que empezaba en Córdoba, terminaba en Almodóvar del Río, ganaba Ismael Serró, no sé si se dice exactamente así, pero intentaremos, estábamos comentando antes, intentaremos también hablar con él a ver si podemos compartir algún ratito del Club Atletismo Cordobés en la categoría femenina, así que ganaba Marta Polo, la tenemos aquí con nosotros, en un ratito hablaremos con ella, del Club Trotasierra. Bueno, estabas comentando tú antes, ¿no? Es verdad que es la gran afición este deporte, estas carreras populares con grandes profesionales, que ahí vemos la, bueno, los numerosos participantes que tienen todas ellas. Bueno, la tradición del atletismo cordobés es un histórico durante muchísimos años. Tenemos la gran suerte de contar con el circuito cordobés de carreras populares más importante, no solo por el número de las mismas, sino también por la participación en esta de todo el país, ¿no? Y además tenemos clubes muy, muy, muy potentes que tienen a su misma vez a personas, a deportistas, como tú has dicho anteriormente, como Marta Polo, que es un referente para nuestra provincia y que tiene una dedicación tremenda por este magnífico deporte. Seguimos y pasamos al siguiente deporte y nos centramos ahora en el pádel, porque Javi Garrido, que tanta alegría nos está dando, jugó el fin de semana pasado el torneo ABC 6000. Los Juventus Remolino ha sido subcampeón, no consigue esa victoria, pero ha quedado segundo junto con su compañero Pablo Herrera. Bueno, es verdad que perdían 6-4, 7-6. Javi Garrido, que me estabas comentando antes, que participará en el torneo benéfico del que hemos estado hablando antes esta semana. Javi Garrido, por otro de esos grandes deportistas. Antes hablábamos de Lourdes Mohedano, Javi Garrido también con ese nombre de Córdoba por toda España y por todo el mundo. Muy jovencito y que promete muchísimo. Bueno, es un joven que tiene una trayectoria pues prometedora, ¿no? Actualmente está batiendo todos los récords en su modalidad deportiva, teniendo en cuenta la edad que tiene, y yo estoy convencido que en poquito tiempo va a estar en la pole position del World Padel Tour como competición de importancia a nivel mundial. Ya estamos convencidos que seguirá llevando el nombre de Córdoba pues por todo el mundo. Pasamos al motor y nos vamos a la Copa R3, esta ha sido la sexta prueba, y nos vamos ahora a hablar de Siré Ábalos, del equipo Deza Córdoba Patrimonio de la Humanidad. Consiguió la victoria en esa sexta prueba, R3 se acerca un poquito más al liderato, ya queda poquito, pero de Siré, pues si hablábamos de estos deportistas, otra chica que nos está dando muchísima alegría. Sí, bueno, ahí hay un equipo de esa que está trabajando muy bien, de Siré, Andrea Sibaja, están compitiendo de manera magnífica en campeonatos y bueno, es sinónimo de la buena salud que goza el deporte cordobés en todas y cada una de las modalidades deportivas. Como podemos comprobar, Córdoba y su provincia es un referente en el deporte a todos los niveles. Y ahora ya sí que terminamos con este que te he dicho yo que todavía tenía mucho que aprender y tanto me ha sorprendido, pero prometo ponerme al día en el mundo de la pesca, porque sí que tenemos que hablar de que Antonio Granados, que decíamos y comentábamos que es de Almodóvar del Río, ha sido campeón por equipos en el tercer campeonato de España de pesca agua dulce cebador y va a participar, estábamos comentando, dentro de la selección en el próximo campeonato, creo que es del mundo. Para mí un mundo este de la pesca todavía por descubrir, pero bueno, otro deporte en el que Córdoba está presente. Sí, bueno, el contacto con la naturaleza es muy importante. Aquí no solo tenemos unas infraestructuras deportivas de calidad, sino que también en contacto con la naturaleza tenemos un entorno natural privilegiado para practicar este tipo de deportes y bueno, con respecto a eso es normal que salgan este tipo de deportistas que destacan en estas modalidades. Pues Martín, te prometí un ratito cortito y hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por estar aquí, compartir este primer programa con nosotros. No dudes que te volveremos a llamar otra vez para hablar de y actualizar todo lo que ha pasado en el deporte cordobés. Muchísimas gracias por aportarnos tu visión de todo esto, tu profesionalidad. Y como te digo, te esperamos de nuevo y lo dejamos ahora, les dejamos a ustedes con el resumen del ITEA, porque en un ratito hablaremos con David Leal. Duro revés para el ITEA. El equipo cordobés afrontaba la cita con la ilusión de cosechar su primera victoria en segunda división a costa del pescado Rubén Burela, uno de los equipos más duros de la categoría y uno de los favoritos al ascenso a la máxima categoría. Los gallegos demostraron esa condición venciendo por un incontestable 1-8. Maca apostó por un 5 inicial formado por Cristian, Catiti, Jesús Rodríguez, Cristóbal y David Leal. El duelo empezó con alternativas. El ITA arrancó bien, generando peligro. A los 6 minutos fue Paquito el que pudo abrir el marcador tras una asistencia de Manu Leal. Esa no entró y los gallegos no perdonaron apenas 6 minutos después. Pope culminó un buen contragolpe para hacer el 0-1.
Un tanto que reforzó a los visitantes, que se marcharon con un doloroso 0-3 a vestuarios. En un minuto fatídico, los cordobeses recibieron dos goles, obra de Renato y nuevamente Pope. El paso por vestuario sentó bien a los de Maca, que albergaron cierta esperanza con el gol de Cristóbal a los 3 minutos de la reanudación. Sin embargo, el cuadro lucense no tardó en devolver la distancia al electrónico. Apenas 60 segundos más tarde, Víctor hacía el 1-4. Sin tiempo para digerirlo, Matamoros haría el quinto en el 25 y dejaría visto para la sentencia un encuentro que todavía dejó 3 tantos más. Chus en el 33, Elder en el 34 y Luismi en el 39 sellaron el 1-8 final. Ahora toca pensar en la siguiente oportunidad para hacerse con los 3 primeros puntos del curso. La cuarta jornada depara un derbi andaluz frente al Atlético Mengíbar. El choque se disputará en la localidad jiennense el próximo sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Pues han visto el resumen del ITEA, hablábamos con Martín de toda esta actualidad deportiva y ahora sí que vamos a centrarnos en este deporte del fútbol sala. El ITEA Córdoba Club de Fútbol, que bueno, es verdad que de momento nos está dando alegría por toda la afición que ha despertado, por todas esas ganas de ver fútbol sala, esas ganas de fútbol sala que había en la ciudad. Ahora estamos con David Real, estamos justo comentando en este resumen que nos falta esa chispita, esa victoria para ponerle, bueno, pues ya esa guinda al pastel de ese estreno en esta nueva categoría. David Leal, renovaste en julio, creo que con el ITEA, máximo goleador la temporada pasada, juegas con tu hermano también dentro del equipo. Bueno, pues cuéntanos qué tal esta nueva sensación, esta segunda división en el fútbol sala. Bueno, pues la verdad que... ¿Cómo está siendo un poquito la adaptación? Todo el mundo lo hemos cogido con muchísima ganas, ¿no? Era un sueño que vimos cumplido, ¿no? Sin esperarlo, y bueno, la adaptación está siendo difícil, ¿no? Estamos hablando de una categoría de élite, como es el segunda división de la Liga, ¿no? De Fútbol Sala Nacional. España siempre, a nivel mundial, en Fútbol Sala ha estado en primera línea, y por lo tanto, pues nos está costando un poco, pero yo creo que con las ganas que estamos poniendo día a día, pues saldremos un poco adelante y seguramente nos haremos a la categoría lo antes posible. Estábamos viendo ese resumen, me decía, mejor no verlo tampoco, porque ahora iremos comentando un poquito todo lo que hablaba Maca después del partido, el entrenador, habló también Paquito con nuestros compañeros. Es verdad que el otro día era un partido muy complicado, David, porque es verdad que ahora comentaremos la diferencia entre equipos profesionales dentro de esta categoría, pero bueno, vosotros disteis la cara y desde el principio intentaste ir a por todas, ¿no? Nosotros todos los partidos salimos con la misma mentalidad, ¿no? Disputarlo, competir hasta el último minuto. Sí, es verdad que la última jornada, la semana pasada, pues competíamos contra un equipo que venía de descender de la primera división, con una historia, ¿no? en esa misma categoría, y la verdad que fue un partido muy difícil, y al principio detalles de cantar un poco a favor de ellos, y luego cuando fuimos a arriesgar, pues nos salió un poco mal la jugada, pero como te he dicho antes, esperemos que la situación se revierta lo antes posible. Seguro que sí. Pues quiero repasar contigo esta tercera jornada en esta segunda división para que tú, bueno, pues me vayas explicando un poquito, bueno, todos esos equipos, como tú me decías, algunos de nuestra categoría. Nos comentaba más que el otro día que son vuestro objetivo dejarlos por debajo, y estos que decimos, ¿no?, que vienen apostando muy fuerte, como el Pescado Rubén Burela. Vamos con esa tercera jornada en el fútbol sala en esta segunda división. Hacemos ese repaso de resultados, compañeros. Sí, vamos a tener todos esos resultados, David. Bueno, pues como decíamos, grandes diferencias entre estos equipos de la categoría. Yo quiero que tú me enseñes, ¿no?, y nos vayas guiando un poquito a todos los que tenemos esa gran afición o estamos empezando a coger esa afición. ¿Sí lo tenemos, compañeros? Bueno, pues nosotros seguimos charlando y ahora cuando lo tengamos lo vamos comentando. Bueno, pues nos estabas diciendo, ¿no?, que quizás la guindita que falta esa victoria en Liga, ¿no?, porque las sensaciones son buenas, el trabajo que se está desarrollando es bueno, Maca siempre habla genial de todos vosotros, lo que falta quizás es esa victoria, ¿no? Sí, es lo que estamos deseando, ¿no?, sobre todo por la gente que está apostando por nosotros, que cada día Vistalegre se ve cada vez más lleno de gente, y nosotros, nuestro deseo es conseguir los 3 primeros puntos lo antes posible, si en nuestra casa, evidentemente mejor, para darnos nosotros nuestra alegría y la gente que nos sigue, y a partir de ahí pues seguramente subamos la moral del equipo, y sobre todo, y seguramente se darán los resultados que todos estamos esperando, pero esos 3 primeros puntos que se está haciendo de rogar, esperemos que sea lo antes posible, los consigamos.
¿Y cuáles son las claves, David, para conseguir eso? Las claves, la verdad es que estamos compitiendo bien, a pesar de los resultados, estamos hasta los minutos finales del partido con un resultado justo y quizás pues estamos pagando un poco la inexperiencia, ¿no?, de los jugadores en esta categoría, que evidentemente pues se va adquiriendo con la misma competición, con el tiempo y con la confianza, ¿no? Entonces esperamos que sea así, que nos vayamos haciendo pronto a la categoría y seguramente con la que ganemos el primer partido, los tres primeros puntos y nos quitemos esa ansiedad, esa poquita ansiedad, pues de ahí para arriba y de ahí en adelante. Pues así vamos a ver cómo está esa categoría, cómo ha sido la jornada y vemos eso, todos esos resultados en esta segunda división, empezando pues fíjate, pues el Barcelona B frente a la Antequera ganaba el Barça 2-0, pues el Barça siempre un rival muy complicado, ¿no? El Barça a pesar de ser el Barça B. Es un filial y bueno, como sabemos, el primer equipo pues está a nivel mundial siendo de los mejores y la cantera, a pesar de ser gente joven, pues el trabajo que hacen de cantera se ve reflejado, ¿no? Están en segunda división, son gente joven y aún así todos los años quedan siempre entre los primeros puestos, ¿no? El Pozo Ciudad de Murcia 6, Software del Sol Mengíbar 4, ese será nuestro próximo rival. Sí, Mengíbar, visitamos la cancha de Mengíbar, ¿eh? Y la verdad que tuvo un partido complicado. Al igual que Barcelona, el Pozo también al ser un filial cuenta con gente muy joven, pero claro, el trabajo de cantera de tantos años. Al tener el primer equipo en la primera categoría, pues siempre son equipos que están luchando ahí arriba, ¿no? Bisontes Castellón 5, Manzanares 1, resultado contrario, ¿no? El Lugo 1, Puerto Llano 5, el Puerto Llano que fue nuestro primer rival ese que empezamos ganando 2-0 ese partido. Fue un partido que nos fuimos con la espinita clavada, ¿no? Porque lo teníamos bastante controlado, ¿no? A mi parecer, y a la segunda parte salimos un poco relajados y la experiencia de ellos pues también se impuso, ¿no? Valdepeñas 4, Real Betis de Fútbol Sala 3, el Betis que será el siguiente. Bueno, ahora comentaremos ese partido de Copa del Rey que tantas ganas tenemos de que llegue, pero el Betis en competición de liga será el siguiente que viste Vista Alegre. Será nuestro próximo rival en casa y la verdad que ha empezado también la liga bastante fuerte. Lleva cuenta sus partidos por victoria y la verdad que tiene muy buena plantilla. Han hecho una plantilla para estar ahí arriba y con un proyecto también de ascenso, ¿no?, a primera división. Ya hemos comentado ese ITA 1, Pescado Rubén Burela 8, Tenerife 1, Enotus, Noia Portus, Aposto 2. Tenerife también es un equipo que de momento pues, no ha puntuado como nosotros y lo tenemos como rivales de nuestra categoría, como has mencionado bien tú antes, y la verdad que esperemos también competir nosotros contra esos equipos y dejarlos siempre que podamos por detrás, ¿no? Y el último resultado, Rivas 4, Elche 1. Bueno, es un resultado que me puede sorprender porque Elche también cuenta con jugadores de primer nivel, con un proyecto también de ascenso a primera y por lo tanto da a entender el nivel, ¿no?, de la categoría de esta segunda división. De ese nivel quería que me comentase, David, porque es verdad que estábamos hablando antes de hacer ese repaso de resultados de, pues, por ejemplo, nuestro último rival, ¿no? Son un equipo profesional que se dedican exclusivamente a esto. A mí me gustaría que nos contase y le contase a la gente cómo es vuestro día a día, porque vosotros tenéis, pues fíjate que estaba aquí, estábamos apurando los minutos, porque ahora es cuando te vas a entrenar, a esta hora entrenáis allí en Vista Alegre, salís, pues fíjate, no sé si prácticamente a las 12 de la noche de allí, porque durante el día vosotros tenéis otras cosas que hacer. Sí, la verdad que la diferencia es bastante grande, ¿no? Por ejemplo, el rival nuestro de esta semana son gente profesionales que se dedican a eso. Nosotros personalmente nos tomamos profesionalmente, aunque sí es verdad que cada uno pues tiene su trabajo, ¿no? La verdad que nosotros, pues no nos, la recompensa, como quien dice, ¿no? Pues no nos da solo para dedicarnos a eso, aunque lo hagamos lo más profesionalmente posible. Y sí, pues tenemos que esperar a cada uno que salga de nuestro trabajo, en fin. Nos juntamos a última hora, salimos a las 12 de la noche de entrenar. Pero bueno, si no nos gustase eso, pues la verdad claro, no. Claro, porque en ningún momento se duda, por supuestísimo, de la profesionalidad vuestra, porque al revés, ¿no? Es como un mérito, gente que se dedica exclusivamente a eso, y vosotros, que aparte de vuestro trabajo, esto para vosotros es importantísimo, y esa dedicación que tenéis, que no importan los horarios, y me comentabas, pues, por comparar un poquito este último rival, la diferencia, por ejemplo, en los viajes, ¿no? Ellos viajaron el jueves, el viernes estuvieron entrenando en Córdoba, el sábado fue el partido, no sé ni siquiera qué día se volvieron, si fue el mismo día o incluso
el domingo, pero fíjate la diferencia, que vosotros incluso tenéis que pedir permiso, entiendo, en vuestro trabajo. Sí, la verdad que la diferencia es muy grande. Como bien dices, son equipos que viajan con 2 o 3 días de antelación, están alojados en hoteles, los viajes los hacen cómodos. Entrenamiento en la pista de rival que te hace pues adaptarte, ¿no?, al tipo de pista. Eso, sin embargo, nosotros pues apenas lo podemos hacer, ¿no?, sesionando a lo mejor viajes como Galicia, que me imagino que intentaremos por la distancia viajar lo antes posible, pero sí, sí es verdad que no nos podemos comparar, ¿no? Ellos viajan 2 o 3 días antes, descansan como debe descansar su entrenamiento. Entonces ahí, aunque parezca mentira, son cosas que marcan un poco la diferencia luego en la pista, ¿no? Vamos a ver, David, ahora las palabras de Maca, del míster, después de ese partido, de ese último partido que hablaba, y ahora iremos comentando un poquito sus palabras, de esa actitud que no falta, siempre salís con muchísimas ganas, pero sí que hace falta ese cambio, ¿no?, conseguir esa primera victoria. La diferencia está clara en un profesional y en un no profesional. Sí, lo estábamos hablando. Estos jugadores se dedican exclusivamente a esto. Hablaba antes yo con el delegado de ellos. Hacen 8 sesiones semanales de trabajo. Llevan aquí desde el viernes. Se dedican solo a esto. Entonces, pues bueno, marcan, quieras que no, esto es una ventaja. Es difícil competir contra un equipo donde hay jugadores que tienen exclusividad, ¿no? Nosotros no hay que olvidar que algunos venimos de unos compañeros del campo, uno de la UBA, el otro de tal, otro del andamio, y bueno, no es lo mismo, no es lo mismo. Los equipos profesionales es lo que tienen. Macario, dices que se viene a aprender, se está aprendiendo en estos partidos, pero ya cada vez menos margen de aprender, ¿no? Tenemos que ir sobre la marcha. ¿Piensa que se va a superar esta...? Sí, yo tengo total confianza en que vamos a salir de esta, vamos a revertir esta situación. Llevamos 3 jornadas de liga, quedan 27, quedan un mundo. Nuestro objetivo, y así lo tenemos que saber todos, es meter a 3 equipos por debajo nuestra. No hay que pensar en primera instancia, no hay que pensar en nada más que meter 3 equipos. En nuestro primer año, todos los equipos son debutantes, todos los jugadores. Entonces, claro que podemos revertir. Hablaba de que se puede aprender mucho de este equipo y del partido de hoy, porque hoy hemos perdido contra un equipo y hay un aprendizaje muy grande. Sin embargo, los 2 partidos anteriores han escocido. No han sido una lección, han escocido por cómo se han producido. Entonces los puntos de hoy se pueden perder, pero quizás cuecen más los puntos dejados en los 2 partidos anteriores. Dicen meter 3 equipos debajo. ¿Lo ves factible con la plantilla que hay o habría que tirar de algún jugador que marque la diferencia en la categoría? Yo lo veo totalmente factible. Vamos a tener un periodo de adaptación a la categoría, que es lógico. No hay que olvidar que nadie del equipo, salvo Thiago y Cristian, de manera fugaz, han pisado esta categoría. Yo estoy súper contento con la plantilla, con el trabajo que están haciendo. Sé que se van a adaptar, que nos vamos a adaptar todos muy pronto, hay que darles tiempo. Y bueno, eso no quita que si en algún momento viene un jugador que dé un salto grande, lo vayamos a aceptar. Para eso tenemos una ficha libre. Pero en principio, yo firmaría mantener los 14 que tenemos y que no se me lesione nada. Con ellos creo que podremos cumplir el objetivo sin ningún problema. ¿Puede ser Mengíbar el punto de inflexión del equipo? Bueno, vamos a buscarlo, lógicamente. Mengíbar es un equipo que, bueno, ya hemos jugado contra ellos en pretemporada, ya hemos visto que es un buen equipo, ha empezado muy bien la liga. Es un equipo duro en casa, pero lógicamente nosotros tenemos que preparar el partido para que sea ese. Y si no es ese, será el siguiente, ¿vale? Pero lo que es cierto es que tenemos que empezar a sumar cuanto antes, sin urgencias y sin ansiedad. El apoyo lo tenemos, ¿no? Porque el público responde cada partido. Sí, y es una lástima que no podamos devolverle esa confianza y ese apoyo en forma de resultados. Bueno, quiero que tengan, espero, les pido que tengan un poco de paciencia, que esto es muy largo, que vamos a pagar un canon, lo sabíamos. Cuando hicimos la pretemporada todo el mundo empezó a hablar de un equipo de altura y yo les dije, la pretemporada es una cosa y la competición tiene unos matices diferentes. Y bueno, vamos a estar tranquilos, vamos a trabajar poco a poco y mira, hemos empezado la competición, no hemos puntuado. El partido de hoy creo que bueno, entramos en los planes perderlo. Hoy vamos a llevar una gran lectura, un gran aprendizaje, y los otros 2 partidos quizás sí sean los que escuchan y los que nos tienen ahí abajo ahora mismo. Hablando de 2 partidos, los 2 que vienen, ¿no? El Pozo y el Betis, eso sí que hay que ganarlo, ¿no? Eso sería ganarlo, sería la lotería. Sí, bueno, eso sería. Bueno, primero vamos a Mengíbar. Sí. Mengíbar, y luego ya vendrá. Y los 2 de casa. Ganar los 2 de casa sería una alegría tremenda, ¿no? Porque eso supondría ganar al Pozo, lo que va a ser una fiesta.
que yo lo veo muy bien también, pero que mi obligación un poco es que no nos distraiga eso, porque nuestra verdadera razón de ser, la competición que nos importa es la competición doméstica. Entonces, la Copa entiendo que sea una fiesta, que es una alegría para los jugadores, para el entorno del club, para la afición, para todos los amantes del fútbol. Pero vamos a intentar que no nos distraiga mucho, porque justamente 3 días después recibimos al Betis aquí en casa y esa es la competición que nosotros tenemos que preparar. El Pozo puede ser una fiesta, pero puede ser una puñalada en el vestuario. Bueno, vamos a ver cómo gestionamos esto, porque los jugadores quieren competir, lógicamente vamos a competir, pero no quisiera que saliéramos con problemas de ese partido con respecto al partido del sábado en forma de lesiones, de una fatiga. Vamos a intentar que jueguen todo el mundo, a repartir los minutos, hacerles ver a los jugadores que vamos a competir, pero que no es nuestra competición, porque sería un poco absurdo que el partido de Copa nos pasara factura en el partido de Liga. Habla un poco de la superioridad que ha tenido el Burela en Vista Alegre, el hecho de que ganando 1-5 jueguen de 5, o sea, jueguen con portero jugador. ¿O cómo lo ha interpretado ese...? Sí, bueno, es algo, ya sabíamos, ya lo ha hecho en algún partido anterior. Bueno, es una fórmula que utilizan algunos entrenadores. Está bien, ¿no? Es un equipo que lleva trabajando junto tiempo. El entrenador, pues, es un entrenador de la casa que lleva mucho tiempo trabajando de esta manera. Y es una manera de contrarrestar tu juego de 5. Si lo tienes bien trabajado, tienes jugadores que manejan el balón, que tienen la calidad que tienen estos jugadores, puedes hacerlo minimizando mucho los riesgos. En ningún momento, no sé si lo preguntáis por eso, en ningún momento lo he tomado como una afrenta o en ningún momento, porque es algo que en el fútbol sala actual se hace mucho, no lo hacemos uno u otro jugador, equipo. Es una manera de contrarrestar una situación de superioridad con otra de superioridad. Bueno, Macario, pues por nosotros lo que te deseamos es que en Mengíbar consigamos los 3 primeros puntos y que sigas trabajando y que cuentes con nuestro apoyo. Maca decía, ¿no?, haciendo ese análisis del partido, que no hiciste mal la primera parte, que la primera parte fue buena y que quizá, bueno, al final del partido esta derrota no escocía tanto como otras, porque bueno, se venía un poco presuponiendo esa superioridad del rival, esa calidad por lo que estábamos comentando, y otra que sí que vosotros habéis merecido la victoria. Sí, bueno, como te he comentado antes, yo creo que estamos compitiendo bien todos los partidos hasta los minutos finales. Sí, es verdad que en las decisiones o en los momentos clave del partido no estamos teniendo esa chispa de suerte que necesitamos para a lo mejor decantar la balanza a nuestro favor. Y bueno, pues el otro día nadie se espera una derrota, ¿no? Porque sí, todo el mundo sale a competir y a ganar, a por los 3 puntos, pero sí es verdad que son equipos que podemos dominar, que no son de nuestra liga, ¿no? Son equipos que están ahí arriba y bueno, tienen, como hemos hablado antes, mucha diferencia. Sí. Te preguntaba antes por las claves. La clave de Maca es seguir trabajando porque confía plenamente en vosotros. Sí, bueno, nosotros, nuestro trabajo sabemos que es seguir adelante, cada día en los entrenamientos, en los partidos, dar el máximo posible y a lo mejor esa poquita de experiencia que tenemos, suplirla con la gana, el trabajo y el esfuerzo de cada día. Serán las palabras del entrenador de Maca. Vamos a escuchar las palabras ahora de otro compañero, de David, de Paquito, que hablaba también después de ese partido. Bueno, pues ya tenemos protagonistas. Paquito, hoy enhorabuena a Nacho. Pues nada, hoy es una derrota dura y pensar en el lunes, entrenar, no nos queda otra. Pero Paco, yo digo una cosa, lo mismo me da mi perder 2-1 que lo que he perdido, ¿no? Da igual. Lo importante es que en los primeros 10 minutos habéis plantado las caras, ¿no? Lo que pasa es que luego se va el marcador con esa diferencia y la imagen que queda otra, además que el equipo rival ha sido superior. En los 40 minutos se ha visto la superioridad, pero ya está, tenemos que pensar en la siguiente jornada, tenemos una salida más IVA. 3 jornadas sin puntuar y toca ya. ¿Estos partidos sirven para aprender? Sí, claro, tenemos que aprender, pero el problema es que ya no hay margen. Estamos en una categoría que la novatada, como decimos, la pagamos contra Puerto Llano aquí, que sí creo que estuvimos en el partido y no lo tuvimos que llevar los puntos. Tuvieron que quedarse aquí, y luego el otro día en Manzanares otro rival que sí veo que es de nuestra liga. Este equipo tiene otras miras, pero debemos de competir. No es equipo de vuestra guerra, de vuestra liga, pero sí es verdad que, como tú bien dices, 3-3, ¿dónde está el punto de inflexión? ¿Dónde está lo que podemos hacer para empezar a puntuar?
Pues yo creo que no hay otra que seguir, lo mismo reitero, el lunes entrenar, intentar ser grupo, las derrotas nunca ayudan, pero tenemos que ahora en el vestuario entrar, darnos aliento, cabeza arriba y luchar, no queda otra. ¿El Mengíbar arriba de vuestra liga? Pues hombre, el año pasado ya estaban en la competición, pero hicieron un buen papel, tienen 7-8 jugadores importantes, pero sí, tenemos que salir a ganar, no queda otra. Bueno, pues yo por mí, lo único que me queda es desearos que sea verdad eso, que en Mengíbar demos ya el primer paso y de ahora ya que cojamos toda la carrera, no cuesta abajo, sino cuesta arriba. Pues muchas gracias, espero que así sea y que vengan las alegrías pronto para la afición y para el equipo. A seguir trabajando. Venga, gracias. Pues hablaba de esa próxima cita frente al Mengíbar, será nuestro próximo rival, la hemos analizado nosotros y después de ese partido de liga en el que esperemos contarle esa victoria, cita importantísima, David, la que tenemos en Vista Alegre el miércoles a las 9 de la noche, Copa del Rey, el Pozo Murcia. Bueno, yo creo que es un sueño principalmente para nosotros, ¿no? Jugadores, todo el mundo desde joven, desde niño, pues desea siempre jugar contra los mejores y bueno, podemos decir que nos ha tocado la lotería, ¿no? Como vemos muchas veces en fútbol. Pues toca el Madrid y el Barça, pues nos ha tocado. Sí, pues nosotros creo que exactamente igual, ¿no? Podríamos decir que nos ha tocado perfectamente el Real Madrid de fútbol sala. Entonces, estamos deseando de que llegue el día, creo que la afición también, porque recibimos muchísimas llamadas al cabo del día, la gente loca con la venta de entrada y bueno, esperamos que sea una fiesta para la ciudad, para el deporte en general. Ahora te preguntaré por la afición para terminar, pero cuéntame cómo enterasteis de ese partido. Bueno, pues creo que estábamos separados, ¿no? Porque fue el sorteo fue por la mañana, recuerdo que fue un viernes, pero sabíamos la hora. Entonces, no sé, alguien dijo en el grupo la noche anterior que nos tocaría el pozo y bueno, pues nosotros haciendo las típicas bromas, ¿no? Y al día siguiente, cuando leímos el WhatsApp del grupo, nos ha tocado el pozo, pensábamos que era otra broma. Cuando realmente vimos que era cierto, pues creo que fue un momento de fiesta para todos, ¿no? De no creérnoslo. Pues imagínate, ese día el miércoles, pues Vista Alegre será una auténtica fiesta, pero te quiero ya para terminar preguntar por la afición, David, que os ha arropado desde el día uno. No sé si imaginabais o no ese apoyo de toda la afición, de toda esa gente que se está desplazando hasta Vista Alegre en esos partidos de liga y que os animan desde el principio hasta el final y da igual lo que pase. No, la verdad que es impresionante, ¿no? Yo personalmente, y lo hablamos en el grupo, no esperábamos que la afición tuviera esta respuesta. Sabemos que la afición del Córdoba de fútbol pues puede ser de las más grandes a nivel de España y la verdad que nos sentimos muy respaldados, ¿no? Porque la gente casi siempre es la misma la que va al estadio El Arcaje, son muchos los que se acercan a Vista Alegre para animar a nosotros y para nosotros un orgullo. Pues David, lo dejamos aquí, te liberamos, sabemos que te vas pitando y vamos mirando la hora apurando esos minutos para entrenar. Muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos, bueno, no sé si contar contigo con alguno de tus compañeros para que nos vayáis contando cómo va toda esa temporada y te os deseamos las mejores de la suerte y estaremos apoyando, por supuestísimo, este fin de semana desde lejos, pero el miércoles estaremos allí en Vista Alegre para ver ese auténtico partidazo. Pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y deseamos que estéis ahí arriba lo máximo posible y dar la alegría a la gente que se merece, ¿no? Despedimos ahora a David, les dejamos ahora con una imagen y les contamos todo lo que pasó en esa media maratón del fin de semana pasado. Empezaba en Córdoba y terminaba en Almodóvar del Río. Serrouk y Marta Polo, vencedores de la media maratón Córdoba-Almodóvar. Más de 700 atletas corrieron el domingo la 32 edición de esta competición, en la que el corredor marroquí del Club Atletismo Cordobés marcó un tiempo final de 1 hora, 10 minutos y 31 segundos, superando en 25 segundos al segundo en llegar a la línea de meta, Francisco Jiménez, de la Escuela de Atletismo Miguel Ríos, mientras que la tercera plaza fue para Francisco Ponce, del mismo club que el vencedor. En la categoría femenina, una de las favoritas ofreció una actuación implacable. Marta Polo consiguió la victoria con un tiempo de 1 hora, 23 minutos y 52 segundos,
con una diferencia de casi 10 minutos de la segunda clasificada, Virtudes Corpas, y la tercera, Elena Moreno, las tres del Club Trotasierra. También hubo apartado para los discapacitados, en el que José Vicente Aguilar, del Club Por Tu Físico en silla de ruedas, fue el ganador por delante de Diego Luis Camacho y Manuel Campo. Estamos ahora con Marta Polo, es atleta del Club Trotasierra, consiguió la victoria en esa 32 edición de la media maratón que empezaba en Córdoba, terminaba en Almodóvar del Río, consiguió una marca de 1 hora, 23 minutos y 52 segundos, una diferencia de casi 10 minutos de esa segunda clasificada. Marta, bueno, pues un resultado para el que había estado trabajando, ¿no? Muy duro. Sí, la verdad que, bueno, tampoco era la meta y ya a la media maratón de Almodóvar, porque la meta que tenemos sería la maratón de la media de Córdoba, pero me lo planteé como si fuera un entreno. Entonces, la verdad que salió bastante bien, tampoco fuimos por todas, pero mantuvimos un ritmo. Ahora te iré preguntando y nos irás contando un poquito cómo es ese trabajo que desarrolláis y esos objetivos que os vais marcando en el tiempo. Pero bueno, es verdad que también te comentaba antes, no eres vigente campeona de esa ruta de la miel de Hornachuelos, con lo cual, Marta, es verdad que todos esos objetivos que te ha ido marcando lo ha ido consiguiendo, ¿no? Sí, la verdad que en principio, bueno, pues como me gusta mucho entrenar y el atletismo es un deporte de sufrimiento, me gusta mucho sufrir, entrenando, saber que termina ya agotada, pues pongo mucho empeño en ello, vamos, que me gusta. Cuéntanos precisamente eso, ¿cómo es tu día a día de trabajo, de entrenamiento? ¿Cómo se prepara un atleta para este tipo de carrera? Pues bueno, ya una carrera de este tipo, que son de 10 para adelante, tienes que hacer muchos kilómetros. Tienes que meter fondo y luego pues... Cuando hablamos de 10 para adelante son 10 kilómetros, ¿no? Sí, me refiero que las carreras que son de 10 a 21, como en este caso, pues fueron 21, pues tienes que meter mucho fondo y luego calidad. Calidad quiere decir, pues a lo mejor series largas. Series mejor de 3.000, 4.000 y meter series largas para que el cuerpo luego te aguante correr 21 kilómetros, pues en este caso que fueron a 3.57. Entonces, pues con eso es lo que se trata, es intentar hacer un entreno y adecuarlo al proyecto que tú tengas. Compagina además con otros deportes, porque te comentaba antes cuando hablamos, justo tú me decías, no me llames hasta después de las 11 que estoy nadando. Sí. Son deportes que también te ayudan, ¿no?, a prepararte. Actualmente pues yo normalmente suelo correr muy temprano, antes porque tengo dos niñas y hay que llevar al cole, entonces entreno muy temprano, a las 7 de la mañana, y luego ya dejo a las niñas en el colegio y entonces voy al pabellón de Vista Alegre, que allí, pues no sé, conoceréis al Club Navial. Sí. Estoy apuntada, tenemos un equipo de mujeres y de hombres, natación máster, y estamos apuntados allí y nadamos unos 50 minutos. Entonces, pero vamos, eso no lo hago en plan competitivo, no entreno tan duro, pero a mí la natación me ayuda mucho a relajar lo que es la musculatura. Entonces, después de correr, pues te relaja mucho nadar, claro. No me lo tomo tan asfixiante como el correr. ¿Y cómo es el trabajo en equipo? Porque ahora iremos comentando que las tres que habéis conseguido en la categoría femenina esa victoria sois del Club Trotasierra. ¿Cómo hacéis vosotros los entrenamientos? ¿Entrenáis de manera individual? ¿Cada una se marca su objetivo un poquito a corto plazo, objetivos diarios? ¿O entrenáis todos juntos? No, realmente, bueno, estas chicas que entran después que yo son de Hornachuelos, entonces allí sí es cierto que ellos entrenan allí, hay una pista de atletismo, pueden entrar allí a hacer la serie y tal,
pero incluso yo si quiero puedo ir allí a entrenar también, pero claro, Nachero de Córdoba, tú me metes a las 6 de la mañana a irme para allá, entonces yo entreno, suelo entrenar aquí en Córdoba y independiente, entreno yo sola y muchas veces coincido con la persona que me hace el entreno, que es mi compañero Ángel. Tus próximos objetivos, Marta, me hablabas de la media de Córdoba, pero ¿tienes algo entre media o como esto que tú decías? Bueno, ahora haremos la de Onachola, la de la ruta de la miel, uh-huh. Pero también es como, yo me lo tomo como un entreno a la media. Para mí, mi finalidad sería la media, que bueno, que quiero conseguir ahí ir a un tiempo que no sé si voy a poder, bueno, porque no tiene nada que ver con la media de Córdoba. La media de Almodóvar, yo fui muy relajada, vamos, que no llegué a físico, vamos, que fui muy tranquila. La media de Córdoba, cuando yo entro por el Arco del Triunfo, allí me tiene que agarrar, me falta la respiración. Me hablaba, bueno, pues de esos grandes objetivos, y es verdad que durante la temporada, durante el resto del año, te vas preparando con este tipo de competiciones, como tú dices, de manera más relajada, te las tomas como un entrenamiento, pero ¿cómo condiciona ese tipo de objetivos, ese tipo de competiciones más duras tu vida, en el sentido, pues, un poquito de la alimentación o horarios que tú puedas marcarte? La alimentación, realmente yo desde, como soy deportista desde pequeña, aparte de correr y nadar, también hago ciclismo. Entonces, como soy deportista de pequeña, la alimentación, vamos, ahora mismo está enfocada, no toma grasa, mucha proteína, hidrato de carbono también. Tampoco yo, en mi caso, tomo más proteínas que hidrato de carbono para recuperar el músculo. Y bueno, dulce, bollería, esas cosas tampoco suelo tomar. Cerveza me encanta, la tomo. Pero vamos, que tampoco llevo, soy muy estricta en este sentido, vamos, que únicamente como la alimentación esa desde pequeña no me atrae tampoco. Estás acostumbrada y no es un... Exactamente, y no me atrae, yo qué sé, si me pone ahí una morcilla o eso, que no me lo como, no me gusta. Bueno, y terminamos ya, pero no te quiero dejar de preguntar, Marta, por el auge del atletismo. Hemos ido hablando, bueno, ya hablábamos al principio del programa con Martín, de ese auge que ha tenido el deporte en Córdoba, pero yo creo que el atletismo, una visión particular, ha tenido en particular también ese auge, gente que se ha ido aficionando, ¿no? Porque no veíamos quizá, o no se daba tanta relevancia a este tipo de carreras populares, y vemos que en cada una de ellas pues se agotan, en la Maratón de Córdoba, ¿no? Pues se agotaron, yo creo que prácticamente el mismo día, todos los dorsales. Sí, la verdad que yo también me he dado cuenta, porque yo corro desde pequeña, igualmente cojo la bici también desde pequeña, y me incentiva mucho ver que en Córdoba, pues la verdad que el tema deportivo, vamos, estaba muy aislado. Yo incluso, yo cuando corría, no sé, cuando tenía más o menos 20 años, después sí. De trabajar me llevaba mis zapatos de deporte al trabajo y salía a las 8 y me iba con mi ropa, y la gente me miraba como un poco, esta tía que hace, está loca después de eso, ¿sabes? Entonces me incentiva mucho que el cordobés esté haciendo cada vez más deporte, y sobre todo a las mujeres. Sí, porque las mujeres siempre no han, os tengo que decir que siempre nos han tenido un poco discriminada en este sentido, y hombre, físicamente no somos igual que el hombre, pero en Córdoba tenemos mujeres que son muy buenas, y encima pues ponen todo en su empeño, y me gusta que destacar que cada vez hay más mujeres, y voto por ellas, ¿no? Porque somos iguales y perfectamente, no los mismos tiempos, pero somos, aparte que tenemos, las mujeres tenemos un carácter ahí que si queremos, luchador. Sí, muy luchador, que todo lo que se quiere se consigue. Eso es. Entonces me alegro por ellas, que cada vez se ven más. Pues me gusta muchísimo que acabemos con ese mensaje, Marta. Ha sido, bueno, pues un programa muy interesante, para mí me encanta, bueno, disfrutar de estos acompañantes que he tenido, y de excepción. Empezábamos con Martín Turralbo, nos daba su visión un poquito general de cómo estaba el deporte en Córdoba. Teníamos a David Leal, que lo dejamos marcharse corriendo a ese entrenamiento de Litea, que tiene muchísimas ganas de conseguir esa primera victoria en Liga, y por supuestísimo esa cita importantísima del próximo miércoles a las 9 de la noche en Copa del Rey frente al Pozo Murcia. Y acabamos con ese mensaje de Marta Polo, campeona de esa media maratón de Almodóvar del Río del pasado fin de semana. Lo dejamos aquí, esta ha sido nuestra visión del deporte de Córdoba. Hoy miércoles, la esperamos la semana que viene. We'll be right back.